Buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por venir, gracias por venir. He de reconocer, se lo decía a Carmen al principio, cuando me llamó, oye Borja, ¿te vendrías a la charla de Creative Mornings de humildad? Y yo, como el otro, fue como, ¡bien, bien! Y digo, no, mal empiezas, tío, que esto es de humildad, que esto es de humildad. Bueno, yo lo que os quiero transmitir es algo que he pensado, que he reflexionado, que he llevado mucho interiormente. Os voy a contar cómo yo siento la humildad, cómo yo la vivo, la manera en que la entiendo. Porque quizá hoy en día vivimos en un mundo en el que tiene poco espacio entre nosotros la humildad. Más bien no le dejamos sitio, ¿no? Entonces, la humildad, de alguna manera, podría ser como estos tablones de madera. Son lo que son. No son más que lo que son. Somos lo que somos. Y no deberíamos irnos mucho más allá. La humildad hoy en día es quizá una de las características que más demandamos y que más esperamos recibir de las personas con las que nos relacionamos. Queremos gente llana, cercana, auténtica, que nos tienda la mano, que nos mire a los ojos, que comprenda nuestras expresiones, en vez de alguien que venga con la cola del pavo real extendida diciendo, fíjate, que luego miras detrás de la cola y se acaba el pavo, no hay nada más. Entonces, ¿por dónde empezamos a entender lo que es la humildad? La humildad viene del latín humilitas y tiene la raíz humus. Y humus es tierra. Es decir, la humildad nos baja a tierra y nos permite, desde estar pegados a la realidad, empezar a crecer y a desarrollarnos. El problema es que no siempre somos capaces de mantenernos lo suficientemente pegados a tierra cuando el globo de nuestro ego tira para arriba. Es importante que tengamos la capacidad de contener en nuestro interior cierto anhelo y cierta ambición sana, pero que estemos perfectamente agarrados al suelo. Mientras pensemos que somos capaces de aprender y dar algo más de nosotros, habrá crecimiento y desarrollo. En el momento en el que nos creamos algo, tropezamos en la soberbia y nos caemos. Hoy por hoy, cualquiera de nosotros, y yo el primero, he llegado a caer en momentos de soberbia. Me llamáis, oye, vente, tropezón. No, calma. Vamos a estar un grupo de personas interesados en algo que nos viene bien retomar a todos. Todos sabemos lo que es la humildad. Hemos nacido humildes. Nos han tenido que limpiar las caquitas. Y algunos hasta nos hacíamos pis incluso con 14 años. Acordarnos de eso es volver a retomar la humildad. ¿Por qué? Porque no somos más que nadie. Sobre todo hay una cosa que es un factor que se nos olvida a diario y debemos recordarlo a diario. La humildad pasa por decir la verdad de uno mismo. Y esto es muy serio. Decir la verdad de uno mismo es reconocerte, reconocerte, volver a conocerte en todo lo bueno que tienes, porque eres único en el mundo. Cada uno de nosotros somos únicos en el mundo. No hay nadie como nosotros en el mundo, ni habrá nadie como cada uno de nosotros en el mundo. Tienes que reconocer todo lo bueno que tienes, todas tus valías, todas tus capacidades, todas tus posibilidades, todas tus experiencias. Y todo eso que escondes, que no te gusta que vean, también forma parte de ti. Complejos, inseguridades, dificultades, pequeñas obsesiones, enroscamientos mentales. Eso también forma parte de ti. Solo enseñamos un lado. ¿Y al otro lado qué hay? Al otro lado hay, pues, algo que jugamos a esconder. Y cuando jugamos a esconder lo que es la verdad de nosotros mismos, empleamos más esfuerzo en tapar eso que no nos gusta que en desarrollar lo que es valioso. Ser humildes es saber enfrentarte a ti mismo. Ser humildes es tener capacidad de autoconocimiento, tener capacidad de autoaceptación, tener la valentía de llevarlo a cuestas y con todo ello, además, servir a los demás. Autoconocimiento. Voy a explorar qué hay en mí. Si he llegado hasta aquí es porque he hecho las cosas o bien o mal. Voy a ver qué puedo descubrir de mí. Capacidades, habilidades,
qué me entusiasma, qué me motiva, qué me tira para abajo, cuál es mi tendón de Aquiles, dónde tropiezo, por qué tropiezo, qué me levanta, cuándo me levanto, qué me hace falta para dar de mí el máximo, qué me molesta, qué me agrada. Tenemos que tener la capacidad de hacer una introspección, encontrar la paz interior y descubrir en nosotros lo que verdaderamente nos permite conocernos. Somos muy extraños para nosotros mismos. Autoaceptación. He descubierto todo esto y encima, ¿cómo me desprendo de esto? Si lo voy a llevar durante toda la vida, ¿puedo limarlo? Pues si me acepto con quien soy, empiezo a tener por lo menos coherencia, empiezo a tener por lo menos integridad. Dejo de vivir separado en la fachada que brindo, pero realmente quién soy, porque eso me sigue desgastando. Y a partir de ahí, no puedo menos que tener la valentía de cargar con todo lo que soy yo. Es decir, este es mi pack. Toma. Tiene muchas cosas muy buenas, pero tiene otras cosas que no lo son tanto. Pero bueno, tengo garantía de 5 años y paso por taller con mano de obra incluida. No pasa nada. A partir de ahí, con todo esto sí puedo servir a los demás. Otra cosa que buscamos todos es servir. Es decir, nos gusta ser útiles. Pocas veces podemos ser útiles a los demás si no servimos. Es decir, una herramienta que no me sirve, la tiro porque no me es útil. Esto es lo mismo. Pero esto es lo mismo que tenemos que aprender a hacer en el día a día. 4 preguntas planteo, solo 4 preguntas. 4 preguntas sencillas. ¿Decimos la verdad de nosotros mismos? Es decir, el agujero que tengo en mi calcetín, ¿lo cuento? ¿La manera en que me enfrento a las cosas lo comparto con llaneza, con humildad, reconociendo que forma parte de mí? ¿Soy capaz de asumir ese defecto que tanto procuro que los demás no vean y no observen? ¿O hago lo posible por ocultarlo y se me va la vida en adoptar una pose que acabo por deformarme a mí mismo porque me falta esa valentía? ¿Nos aceptamos plenamente? Vale, he descubierto esto, soy así, me acepto, es decir, me abrazo interiormente, es decir, soy capaz de entenderme único e irrepetible a pesar de esta otra cosa que socialmente está mal vista, o yo le he incorporado una connotación negativa que no es otra cosa que una autoflagelación, o puedo aceptarme, es decir, abrazarme interiormente, entenderme interiormente, tomarme como soy y pensar que tengo un papel que cumplir, tengo una pequeña misión de vida que hacer, y estoy dispuesto a hacerlo con la mejor de mis posibilidades y la mejor de mis capacidades. O entramos en autorrechazo. Es que hay días que no me soporto. Es que no podría vivir con esto mucho más tiempo. No me gusta nada esto de mí. Nos ha pasado. A mí me pasa. No creo que seamos muy distintos. Somos humanos todos. ¿Qué pasa si nos comportamos con valentía? ¿Qué pasa si de repente un día nos atrevemos a salir a la calle, a ir a nuestro lugar de trabajo, a hablar con nuestros compañeros y somos capaces de tener la valentía de sacar un tema que nos escuece un poquito, a ver cómo lo reciben los demás, a ver cómo lo comparten los demás, a ver cómo de sensible son los demás con esto que traemos? Y nos atrevemos a salir de nosotros mismos. Porque salir de nosotros mismos es servir. Cuando somos capaces de encender nuestra pequeña bombilla, por pequeña que sea, probablemente encendamos las bombillas de los demás. Fíjate, si se atreve a hablar de ello, es porque le pasa. Oye, y eso nos conecta con las personas. En el fondo, lo que buscamos son relaciones de autenticidad. Buscamos relaciones en las que, joder, es que si fuese un poco más natural, sería todo mucho más fácil. ¿Podríamos ser todos un poco más naturales para hacerlo todo un poco más fácil? Porque es que la cola del pavo, insisto, haces así con las plumas y detrás del pavo se acaba, no hay más pavo. Detrás de la cola no hay más pavo. Por último, ¿cuánto servimos a los demás? ¿Cómo de generoso soy en mi actitud para con mi trabajo, mis capacidades, mi manera de ser, mi alegría, mi seriedad? ¿Cuánto me pongo en disposición de servir a los demás? Es decir, ser útil a los demás.
todos nos gusta sentirnos útiles. ¿Cuánto lo hago? O la pregunta más fácil. ¿Podría hacerlo más? Esto sí, esto es no. Repito. ¿Podría servir más a los demás? ¿Podría salir más de mí? Sí. Veo las cabezas basculantes. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, la humildad es una belleza. Y la tenemos arrinconada. Le damos poco espacio a la humildad. Es una lástima. ¿Qué sucede? Que cuando estamos liderando equipos, cuando estamos liderando proyectos, cuando estamos liderando personas, esto lo percibimos enseguida. Sabemos enseguida cuando hay alguien que nos brinda algo más de sí mismo. Sabemos enseguida cuando hay alguien que es capaz de descubrirse como persona y se ofrece a los demás. Lo notamos enseguida. Los mejores recuerdos que tenemos de jefes buenos es gente llana, cercana y que se ofrecía a los demás. Nos hacía trabajar bien y nos hacía encontrarnos bien con nosotros mismos para rendir al máximo. Lo demandamos de todos. ¿Cuánto lo ofrecemos? Buen silencio, me gusta. Descubrimos algo de nosotros mismos y somos capaces de descargar con ello a cuestas. ¿Qué menos que entregarlo como un regalo para los demás? Es decir, la actitud tiene que acompañar. Todos tenemos algo interesante que contar y todos podemos aportar algo a los demás y todos podemos aprender de los demás. Sería maravilloso que tuviéramos la capacidad de contar cómo soy, qué traigo, qué tengo, qué me pesa, qué me duele, qué quiero mejorar, dónde tropiezo. Y sería maravilloso que otros estuvieran dispuestos a aprender a escuchar, a recoger, en vez de, ¿y a mí qué me vas a contar? Que entramos en esas dinámicas muy fácilmente. Es decir, la honestidad, la humildad, es un ejercicio de honestidad profundo. Y la humildad, antes que una apariencia, lo que es una actitud del corazón. Es una posición del corazón. Podemos fingir ser humildes y estropearlo. Es una actitud del corazón. Cuando somos capaces de abrir el corazón y ofrecernos a las personas con autenticidad, con sinceridad, con cariño, con escucha, con dedicación, aportar lo que traes. Da igual cómo te vean, da igual cómo les veas, ve a lo humano. Ahí se produce la conexión, ahí los equipos funcionan, ahí el liderazgo es silencioso, pero tremendamente efectivo. Y yo es por lo que apuesto. Es necesario que nos pongamos a tierra y tengamos la capacidad de mirar hacia arriba para crecer, para que nos desarrollemos, para que otros tiren de nosotros y nos ayuden a aprender cosas que aún desconocemos de nosotros mismos. Y eso solo lo podemos hacer con humildad. Gracias.